compuso la canción? El himno. El himno. La realidad que hoy vivimos nos alerta a cuidarnos más en Ciudad Juárez. Aquí hemos crecido. Ya no puede estar segura una donde ande y al salir a la calle principalmente ir al centro. Le centre-ville de Ciudad Juárez reste la zone la plus dangereuse pour les femmes car c'est d'ici que partent tous les bus vers les maquilladoras, les usines d'assemblage et vers les différents quartiers où elles habitent. Ciudad Juárez es la cuna de la industria maquiladora. Exporta más Ciudad Juárez que 5 países centroamericanos. Un potencial económicamente fuertísimo. La ciudad efectivamente creció mucho en su planta maquiladora, pero no creció con la misma velocidad en términos de equipamiento y de infraestructura urbana. Expliquer ce phénomène de féminicide à Juárez, c'est compliqué. À défaut d'une enquête sérieuse, toutes les hypothèses sont plausibles. Moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était ce féminicide à Ciudad Juárez. Elles sont enlevées, torturées, abusées sexuellement, leur corps est jeté, dénudé sur une place, un terrain vague. Il y a une dégradation, un déséquilibre entre el hombre y la mujer, donde la mujer aquí tiene más valor. Un ataque contra la femme, contra les femmes, en función de leur posición en la sociedad. No pas una posición fuerte, sino porque son des travailleuses que, peu a peu, deviennent des chefs de famille. Cuando ven a su hija, ¿no? Totalmente mutilada, ¿no? Y a veces, sin quererlo, pienso que puede ser mi madre, ¿no? Mi hermana. Au lieu que cela soulève l'indignation, au lieu que cela provoque un scandale énorme, eh bien on voit peu à peu que les médias relèguent ça en dernière page, que les experts chargés des enquêtes ne font pas leur travail, et qu'en fin de compte, l'honneur du pays l'emporte et qu'on essaye de cacher ce qui s'est passé. Por ejemplo, semen, cabello púbico, materia orgánica en sus uñas porque las uñas son agresores, etc. Había mucha evidencia científica. Toda esta evidencia científica, por parte del médico legista y por parte de periciales, no se preservó adecuadamente, no se mandó a analizar a un laboratorio. Let me show you the evidence, some of the evidence. Right here I have the control. This is how well we take care of the evidence. This is from the victim, Moni. This is from 1995. De los 400 asesinatos en el municipio de Ciudad Juárez, 162 casos, había 177 personas
compurgando sentencia condenatoria firme. On peut l'imaginer comme s'il y avait à Mexico deux états différents. Cet état criminel a eu la protection de la police, des autorités de Chihuahua pour continuer à faire toutes ses affaires, etc. Et puis, au milieu de tout ça, il y a eu une population très vulnérable à la violence, et ce sont les femmes. Collatéral du trafic de drogue. Je vous le répète, ces mortes sont liées aux narcos. Et le crime organisé lui-même ne peut s'organiser que si l'État ne prend pas les mesures nécessaires pour l'en empêcher. J'ai fait beaucoup de courage parce que nous, on était face aux autorités. Et moi, je me suis sentie face à une montagne de... Je me suis sentie totalement impuissante. Je me suis dit, comment une famille qui perd une fille peut avoir gain de cause? Une sensibilisation des autorités mexicaines pour qu'elles mettent en œuvre la quantité de recommandations qui sortent des instances internationales, qu'elles adoptent enfin des mesures efficaces pour identifier les auteurs, les sanctionner y compenser les victimes. Visitas, publicaciones, los informes, todo eso ha servido para que la autoridad tome su camino, logre su responsabilidad y creo que poco a poco lo vamos a lograr. Se fue conformando la asociación, 5 madres primero, luego más familias y más, y ahora somos una gran familia, ¿verdad? Somos una familia muy grande que pues trabajamos por la defensa de los derechos de los demás también. Ces femmes se sont organisées, en dépit de toutes les pressions, en dépit de toutes les menaces, elles ont commencé à créer un véritable réseau de solidarité autour d'elles, elles ont ouvert des actions judiciaires. Tenemos también grupos un grupo de niños que son hijos e hijas de mujeres asesinadas y desaparecidas. Elle s'occupe de ses enfants, elle leur fait faire des peintures, elle leur fait exprimer leur douleur. Et ça, je trouve que c'est absolument formidable. Intentamos reeducar a la población a través de programas que tenemos de intervención en la cuestión de la prevención, en la cuestión de cultura para la paz. We as her family always believe she's never safe, you know. Maricela Ortiz conduit cette lutte pour que se fasse la vérité, que les auteurs soient sanctionnés, bien automatiquement elle est celle qui dérange dans cette situation. Au riesgo siempre hubo acusaciones, siempre nos trataron como delincuentes. Me han levantado órdenes de aprehensión, me han querido detener, me han querido secuestrar, me han querido asesinar. Y la autoridad jamás ha hecho nada. Menaces psicológicas constantes, les presentant como des personas que cherchent a hacer de l'argent con la douleur des victimes, les presentant como des personas que son en train de se faire connaître au niveau international en crachant sur l'image du pays. Leurs bureaux ont été fouillés par la police, leurs
documents ont été pris. Ella es una de esas personas que preferiría morir a doblar las manos, a agacharse ante alguien, a hacer reverencia ante alguien. No, ella cree que vino a conquistar esta sociedad corrompida. Ya la mataron, yo tengo amenazas de que si yo me quejo, pues vienen sobre la niña y sobre mí. Que mejor me quede yo calladita, que no diga nada, porque... Yo no quiero... Y eso es todo lo que yo pido, nada más que me orienten, que me ayuden, porque no es posible que lo vuelvan a sentenciar. Para rebajar la condena, yo no estoy tranquila desde hace una semana. No me explico, ¿verdad? Como... A veces me pongo a pensar, ¿verdad? Yo creo que así te golpearon. Yo creo que esto te hicieron. Y eso es lo que a mí me ha hecho sufrir siempre. Bueno, pues después de escucharlas a ustedes, la verdad es que... Y luego también me siento doblemente impotente. Por un lado... Pero bueno, eso no significa que no podamos ayudarles y apoyarles. Ya buscaremos la fórmula. Entonces le agradezco para eso y me comprometo que, como se dijo antes, lo que vamos a tratar de hacer es que ese caso se va a ganar aquí. Nos hemos posé la question, ¿qué puede él hacer? ¿Cómo peut-on permettre de mieux protéger Maricela Ortiz? Me explicaron que este programa consistía en dar cierta protección a través de amadrinar o apadrinar a cada defensor. Convaincue que le développement démocratique de mon pays passe par la jouissance des droits humains des femmes. Con muchos esfuerzos, sin ningún apoyo de ningún abogado, con solamente la mente y el corazón puestos en que se solucionaran los casos, documentamos algunos casos y los llevamos ante la Comisión Interamericana. Nous avons aussi rencontré les avocats des victimes qui dans quelques semaines seront devant la Cour interaméricaine et qui nous ont demandé notre contribution à ce travail. Ça nous encourage à continuer et à demander un état de droit réel, mais pas un état de droit virtuel. Y entonces yo espero que la decisión de la Corte Interamericana va a ser un paso más en esa presión. La OMST tiene gran peso y el hecho de venir a Ciudad Juárez y mostrar públicamente el respaldo hacia esta lucha para nosotros es altamente significativo, muy importante, y sabemos que en adelante al menos se van a dar cuenta que en esta lucha no estamos solas. Única frontera, una gran ciudad, pedimos justicia. Bueno, yo creo que sí es muy importante hacer sentir a la gente que desde el exterior apoya esta causa que sus acciones tienen efecto, que si nosotras estamos vivas, que si nosotras estamos activas todavía, trabajando por lograr la paz para nuestra comunidad, el respeto hacia la vida de las mujeres,